Un segundo paciente ha sido declarado curado del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, en el mundo, tras someterse a un trasplante de células madre, según un estudio publicado este martes en la revista The Lancet. La confirmación se da luego de que el hombre denominado el paciente de Londres llevase 30 meses sin tratamiento antirretroviral y sin signos detectables del virus en su cuerpo. El hombre se llama Adam Castillejo y es un venezolano de 40 años de edad que reside en Londres, Inglaterra, quien decidió revelar su identidad y su caso y fue publicado este lunes en The New York Times. Castillejo supo que tenía VIH en el 2003 y en el 2012 le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin, un cáncer que afecta a las células del sistema inmunitario. Para atacar este cáncer, en el 2016 se sometió a un trasplante de células madre. En su caso, según revela el estudio, los médicos seleccionaron a un donante con una rara mutación genética resistente a la infección del VIH llamada CCR5-Delta-32. La mutación CCR5-Delta-32 protege de manera natural frente al VIH debido a que causa que los glóbulos blancos, células de defensa del organismo, sean resistentes al virus. Tras el trasplante, una vez que las células del donante comienzan a reemplazar las del paciente con VIH, disminuyen las posibilidades de que el virus se replique y, como se demostró en este caso, termine por desaparecer. Esta es la nota, youtubers. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.